es espectacular. Me gusta así, weón. Me veo hasta flaco, weón. Sí. Creo que estilizado. Nos encontramos en la séptima región, muy cerca del lago Colbún, en esa área en realidad. Y vamos a conocer lugares que suenan muy atractivos. Yo no conozco ninguno. No sé tú, Tomás. Yo he pasado antes en los circuitos que hacemos paseos por Tetupa Malargüe. Utilizamos mucho el paso fronterizo que une Chile con Argentina, que se llama el Paso Pehuenche, un paso muy bonito que tiene habilitación permanente, está prácticamente todos los días del año, excepto cuando hay mucha nieve. Y excepto cuando hay COVID. Exactamente. Y es muy bonito y la característica más importante es que está totalmente pavimentado. Antes habían secciones de tierra, pero está totalmente pavimentado y yo te diría que es uno de mis pasos favoritos. Por las vistas, por las curvas que tiene, la calidad del asfalto es muy buena y tiene atractivos muy interesantes como los que vamos a recorrer hoy día. Bueno, entonces apto para todas las motos, sí. Paso Pehuenche. Exacto. Y vamos a visitar la Laguna del Maule. Nos uh-huh. han hablado harto de la laguna, tengo altas expectativas de la laguna. Sí. La cascada invertida, vamos a ver si está invertida o no está invertida por la época. Exacto. Y bueno, hay un camino que nos indicaron, no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recuerdas, que está por acá también y que promete bastante. ¿Al Melado? El camino al Melado, sí. Ese también vamos a tratar de mostrarle hoy día. Listo, vamos entonces. Vamos. Ayer esta cuestión. Igual bien, la gente con esto de la pandemia tiene la necesidad de salir, compadre. Así que me prefiero que estén aquí a que estén en el mall. Sí, es verdad. Está bonito, poca nieve eso sí, pero por lo menos está ese paisaje andino. ¿O no? Sí, me encanta. Se percibe el paisaje andino con nieve, estamos en agosto.
pleno invierno en Chile. Acá está el edificio de la aduana, veamos si nos dejan pasar a la laguna. Ojalá ya. Que nos dejen. Listo, vamos. ¿Cómo está? Hola, buenas. ¿Se puede pasar a la laguna? Caminando solamente. Oh. ¿Y por dónde es? Para arriba, pero no, pero es lejos, perrito. ¿En serio? Sí. ¿Cuál lejos? No, un kilómetro, en un kilómetro. Bueno, aquí no, vamos. Si eso vinimos. Ya vamos. Gracias. Ya, listo. Gracias. Vamos a estacionar. ¿Cómo están? Hola, hola. Tratemos de dejar las motos donde alguien las pueda mirar, porque no voy a sacar el bolso para ir a mirar la laguna. No, estás loco, weón. Bueno. Obvio que no. ¿Cachai? Chucha, está difícil, pues. A ver. ¿Y si la dejamos frente al carabinero nomás y que la cuide él? Las fuerzas de seguridad y orden, pues. Y le pasamos unas lucas, weón. Estás loco, weón. Bueno. Chucha, weón. Bueno. ¿Qué decís? Pregúntale, ¿vos soy cara de palo? No, pero no, es que es muy balsa, pues, weón. No, pero si hay, ¿quién va a robar? Porque aquí nos, weón, nos van a hacer cagar las weas. Nos van a robar todas las weas. ¿Cómo está? ¿La puedo dejar ahí cerquita suyo? Ya, excelente. Me da lata porque yo quería llegar en moto y caminando. Ahora me da un poco lata, ¿o no? Sí, venga, pero lo que hay. Entiendo por qué, porque es una frontera. Lo entiendo, pero me da lata. Finalmente llegamos a la Laguna del Maule, pero un detalle, es un embalse, se llama Embalse Laguna del Maule. Es un embalse alucinante, muy 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 bonito. Se supone, y creo estar en lo cierto, que estamos sobre un complejo de un sistema volcánico. Pero está espectacular, voy a ir a caminar en el hielo porque según yo se puede caminar en ese hielo y espero no caerme. ¿Me acompaña? No, anda nomás, yo te grabo. Voy a tirar por aquí, voy a esquiar. Tomás, una escalopa. O un angelito, un angelito. Un angelito, idiota. Oye, huevonao, devuélvete. Devuélvete.
¡Devuélvete, idiota! Con sal pasa y deja una capa de sal para prevenir la formación de hielo. Estas sí que son cadenas para el hielo. ¿Qué te parece? Podríamos ponerle unas de esas a las motos para andar en la Antártica.
Puta, parece que hasta aquí llegamos. Parece que hasta aquí llegamos, ¿no? Vamos a mirar. Preparando el camino, pues, weón. Pero si es trampa eso. No, que trampa, compadre. No necesitan off-road. Mi moto es baja, weón, y con la suspensión puede tocar fondo. ¿Vos sabías eso? Malditos influencers. Ya de nuevo, de nuevo. Todo no. Puta, weón, pelta, weón. Ya, 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 weón, ya. ¿Ah? ¿Estás grabando? Sí. Bien, perro. Sí, es trampa, pero tu moto tiene el cárter muy bajo. ¿Cierto? Y las suspensiones que son un poco más chiclosas. Sí, 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 es verdad. Son buenas las suspensiones, pero son bien chiclosas, entonces sí. Mejor evitar algún problema en esta área tan remota. Así es. No quiero empezar a arreglar moto aquí, a 2.500 metros. ¿Ya? Vamos. Vamos. Let's go, motherfuckers. Vamos. No, perrito, a ver, voy a traerme una, a ver si puedo. Si no, me rescatáis. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre! Están con ese fango de mierda. Resbaloso. ¡Oh, loco! Ah, que está resbaloso esta hueá con musgo. Espérate. Ay, madre. Madre. Parece que... Yo creo que las cagamos metiéndonos acá, huevón. Oh. Tonto y retonto. La venganza de tonto y retonto, huevón. Te dije que no lo hiciéramos. Por Dios, weón. Tomás Curcú. Sí. No, esta weón se va a ir la chucha. Estas piedras para. Puta, no logro colocarle una piedra a esta weón. Ahí está. Ya, pero. Qué tontera, loco. Vamos. Ya. Perdóname, perrito. Nunca hubiéramos venido para acá, loco. Mira, te saco la ropa de adelante. No creo. Creo que la saqué. ¿Seguro? A ver, veamos. Cuidado. Sí, espérame. No, 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 no. Despacio. ¿Qué? No, está ahí atascado. No, está ahí en el cárter, weón. ¿Ah? Tenía una roca abajo en el cárter. ¡Oh! A ver, pasémosla para arriba. No, se te va a caer, pelado, se te va a caer. Ah, oh, loco. Javier, la chucha. Andá con cubrecarte, ¿cierto? Es un cubrecárter plástico, pero resiste, weón. Chucha. ¿Qué es que hay?
A ver, pero tratemos de... Justo estoy bloqueado adelante, weón. A ver. Empujémosla, weón. La única manera es sacarla. No. Eso. Quédate ahí. Ahora acelero. Che, tu madre. Esa roca. Por la cresta, weón. Te dije, no nos metamos, Javier. Te lo dije, ¿no? No, weón, tú fuiste el de la idea. Pero es que quiero irte de acá. Oh. Espérate, weón. Se me cae tu moto, culo. Saca la roca, saca la roca. No puedo sacarla, weón. Es gigante esta, weón. No, gigante, gigante. No. Pasémosla de nuevo. Empujémosla de nuevo. Espérate. 1, 2 y... 1, 2 y... Por el lado. Por acá. Eso. Ahí. Perro. La recompensa de esto tiene que ser buena, si no me mato. ¿Ya? Vamos. ¿Qué pasó ahora? Loco. Me mato. Empujemos. Vamos. Chucha. Una más. No, oh, oh. Tira, tira, tira. Eso. Saca el pétulo, saca el pétulo. Vamos. Cuidado. ¿Ya? Adelante, vamos. Eso, ahí, espérate. Está todo ahí, está muy reparoso. Está... Espérame, espérame. Me está cayendo para allá. ¿Te querís montar? No, está muy reparoso. No tengo tracción acá. Cuidado atrás. No. Ahí voy de nuevo. ¡Tu madre! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Oh, loco! Javier, la buen rato. Sostela con la cresta. Sostela con la cadera. Concha tu madre. Con la cresta. Mira cómo dejaste, maricón. ¡Oh! ¡Perdóname! Está bien, perro. Está bien. Impermeable. No, este sí que es tonto y retonto. Lo hacen otra vez. La venganza. Última temporada, porque después de esta. Oh, qué locura. Nunca más, weón. Oye, weón. Y falta mi moto y falta la vuelta. Concha la lora. Yo creo, perrito, que. A ver, hagamos algo. Vámonos comerciales. Vámonos comerciales. Vámonos comerciales. Vámonos comerciales. Estas son las luces de stock de la F800. Una F800. Las luces normalmente de las motos son muy, muy malas, ¿ya? Estos que te voy a mostrar ahora son los Denali D4, 8000 lumen. Mira. Increíble, ¿eh? ¿Y esa no es luz alta, o sí? No. Esta es la máxima potencia de los focos. ¿Ya? Ahora mi moto, te voy a poner... Esta es la luz baja, la luz alta de mi moto. Y estos son los focos. Se pasaron. A ver, déjame ver la profundidad, perro. La profundidad. Dale con tus focos normales con los foco que viene normal. La F800. Este, el foco normal, luz baja. Luz baja, ya. Ya, voy luz alta. Luz alta. ¿Ya? ¿Ya? Tómalo. Oh, sí. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Te cambia la vida esta cuestión. Yo que siempre llego tarde, de noche, a todas partes, esta cuestión me salva la vida. No, si yo noté la diferencia desde cuando vi tu moto en la noche, llegamos sí. De noche, así que se notó al tiro, sí. Que algo le había ahí, agregado a la moto. Oye, son las Denali. Denali D4. ¿Dónde la consiguen? En motos.cl. We'll be right back.
mira. Listo, más. Oye, weón. Y falta mi moto y falta la vuelta. Pinche dolor. Yo creo, perrito, que... A ver, vamos. Estoy pensando, sí, está un poco... Está poca tu cámara. Espérate. Sécate con mi... Con mi bolerón. Acá, perro. Sécate con mi gorro. Con el gorro de mi bolerón. ¿Ya está? Sí. Claro. Ya. Yo pienso que... Mira. Vamos, me tiro yo. Voy a hacer un poco el camino. Si veo que vale la pena, pasamos por la tuya, pero yo creo que vamos bien, weón. Mira, lo que hay que hacer para la vuelta es sacar las piedras grandes, weón. Y ahora cacho que claramente debería haber tomado por ahí, no por acá. ¿Ya? No, si lo que nos juega es son en contra son el alga, las algas que están ahí en las rocas, sí. Súper rocaloso. Sí. Y esa roca gigante de que te frenan la moto. El cárter. Es un riesgo para el cárter. Sí, sí, sí. Pero mira, a tu moto, lo que vamos a hacer, le sacamos la maleta, el topkiss, y le hacemos lo más liviana posible y vamos empujando contigo arriba, yo te voy ayudando atrás, te voy ayudando con la tracción. A ver, déjame subir esta mierda ahora. Oh, loco. Tengo una roca muy culiada adelante, weón. Hazme un. Tírame una roca adelante de esa otra para hacerme una subida, por favor. Voy a tener que girar el manillar, weón. ¿Ah? Voy a tener que girar el manillar. ¿Ahí? Ojo. Oh, cucha. Cucha la lora. Suena a embrague haciéndose mierda. Espérate, entonces espérate. Se salió la piedra, no, está bien. Escuché el embrague haciéndose mierda. No, perrito, sí. Sí, ojo con los discos de embrague, perro. Está ahí, oliendo mierda. Ya, perro, espérate, frena. Descansa. Mira, weón. Hay que usar la cabeza, perro. Hay que devolverse, weón. Tristemente, yo creo que hay que devolverse. Retroceder nunca. Rendirse jamás. Eso lo dijimos en el paso de las leñas, es correcto. Estaba difícil, pero había mucho menos riesgo que ahora, weón. Estamos probando la cacha, hay que ser sensato, weón. Pero ya cruzamos, weón. Tú cruzaste y apenas, weón, y apenas. Va a ser más fácil. Y apenas, perro, apenas. ¿Sabes por qué? Porque las cagué, porque debiéramos haber sacado el bolso. El bolso no pesa nada, hombre. Influye mucho. Influye mucho. Pensemos que vamos a hacer bien. Mira, déjame. Subamos. Vamos. Cuidado con la roca que tenés ahí, weón, gigante. Espérate. Si estas rocas de mierda son las que te hacen cagar los cárter, po, weón. Sí. Espérate. Mira, que tenemos un chingote más. ¿Ya? Ya, bueno. Espera. No estáis traccionando ya. No, perro, no estáis traccionando. Te coloco unas piedras abajo. No, weón, te coloco unas piedras abajo. A ver, ¿qué es lo que tengo? Estáis liso. Oh. Empujan un poquito, yo sé que te va a llegar un poco arriba, pero. Vamos. Pero hay algo. Está la tremenda roca ahí, pues, mira.
Sácala, yo la saco. Espérate. La volca de trata de sacarla. Que vende F800. Poco uso. Poco uso. Solo ciudad. Ay, perro. ¿Qué es, eh? Creo que aquí ya debería irme por el chorro, loco. Más encima, no le quiero echar la culpa al neumático, ¿ya? El tonto soy yo, si lo sé. Pero ando con el neumático liso, pero demasiado liso, bueno. Ese es un error estúpido. Teniendo todos los neumáticos que quiero, no lo cambié antes de venir. No pensé que íbamos a hacer estas tonteras. Quédate, esto va a estar duro. ¿Me ayudáis tú de dónde? Ya. Espera. Vamos. 1, 2 y 3. Ay, ya. Ay, jale. Ya. Voy a ir a mirar si vale la pena el sacrificio. Una buena cueva ahí. Oh, está bueno. Oh, arena. Se ve muy entretenido el camino. Hay que hacerlo, pero vamos a volver esta vez. Esta vez retrocederemos. Oh, qué lata. Esta vez vamos a retroceder. Porque hay que volver. Lo siento mucho. Tonto y retonto. Volverán. Volverán y lo harán. Con buenos neumáticos. Voy. Ya. Ay, necesito. Cuidado con tu cárter, cuidado con el cárter de tu moto, güey. Ya. ¿Qué tengo adelante? Tenía una piedra, una roca. No. Espérate, voy a sacarla. Afírmala ahí. Claro, aquí no. El día del loli. Estoy mojándome entero, loco. Voy a quedar cagado frío. ¿Ya? Déjame la caer un poquito de ese lado. ¿Estamos bien? ¡Tu madre! ¡Ah, la hueva! ¡Oh, loco! ¡Qué tontero, loco! Y todavía tenemos que grabar la cascada invertida, loco. Fue una buena idea de retroceder, perro. Si no,
último esfuerzo. Uno, dos, tres. Ya me rindo. Salgo a andar en moto, amigo. Nunca más, compadre. Nunca más, Javier. Nunca más seguir tus ideas. Ya, loco. Se acabó el martirio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Zafamos. Ahora, perro, yo soy partidario de ir a la cascada invertida. Aprovechar de repente de ver el atardecer, ya se nos está haciendo un poco tarde. Qué romántico. Sí, bueno. Recuerden que es invierno y acá oscurece entre la cordillera tipo 5:30, yo creo, un poco antes quizás. De más. Vamos. Así que bueno, vamos. Vamos. Cascada invertida.
en un convenientemente ubicado carrito de hot dogs al lado de la salida de la casca invertida, tomándonos un cafecito. Estamos congelados porque tenemos las patas mojadas, los dedos congelados, los guantes mojados, todo mal. Así que ahora a la cabaña, a secarnos y a prender la chimenea y a tomar un copetito. ¿Los completo? Toma. ¿Italiano? Italiano, por favor. Un día duro. Sí, intenso. Oye, Tomás, ¿cuál fue el lugar turístico que más te gustó de los que visitamos? El mirador de la... Totalmente el mirador de la cascada invertida. Que parece que se llama Los Saltos del Maule. Sí, es que yo creo que forma parte de varios saltos del Maule. Ahí la gente del Maule quizás nos pueda corregir o pueda hacer el comentario. Pero bonito, un mirador muy bonito. Peligroso pero bonito, familiar, vimos que había mucha gente sacándose fotos, estuvo muy entretenido y la vista al valle es espectacular. Lo agarramos justo en el momento preciso de la puesta de sol y me gustó mucho. Bien, a mí me gustó la Laguna del Maule. Yo no soy un hombre de nieve, no estoy acostumbrado a esquiar, ni no tengo idea de deportes de nieve. Y bueno, yo creo que es por eso, me llama mucho la atención los paisajes nevados, sobre todo en la cordillera, y bueno, la laguna congelada en una parte, en otra no estaba congelada, se veía espectacular, así que ese es mi favorito. Muy, muy entretenido también, yo nunca la había visto congelada, así que bueno. Oye, conclusiones, yo aprendí varias lecciones en este viaje, la verdad. A ver. Yo creo que tú también. Yo primero aprendí que... una tontera. Yo veo un río y veo algo que puedo tratar de cruzar y voy y trato de cruzarlo, pero esta vez me equivoqué. Tú estabas lesionado tu hombro y siento que probablemente te lo lesionaste más todavía porque fue muy difícil sacar la moto. Una tontera, no esperaba camotes tan grandes, ¿cachai? No esperaba esa alga resbalosa. Súper resbalosa. Y la embarramos porque después nos encontramos con unas personas que nos dijeron que el camino que continuaba después del río era 4 kilómetros nomás. Yo pensé que iban a haber 20 kilómetros, no sé, de sí, cosas igual que tenías para hacer, pero bueno, se fue. Pero bueno, para mí la lección es en el fondo estudiar bien porque se veía abajo, pero bueno, estaba esa alga que sí, es muy resbalosa y estaban esas piedras muy grandes que en el fondo podrían haber perfectamente hecho pedazo un cárter. Sí, totalmente. Así que bueno, mi lección es que justamente a raíz de eso es no haber traído otro par de zapatillas o de sandalias o lo que sea, porque ahora estamos nada en calcetines, otro par de pantalones, porque tampoco traje otro par de pantalones último, y está todo secando, ¿sabes? Ahí atrás, está todo secándose. Secando todo. Tú también, tú estás ahí acá abajo prácticamente en pelota, sí, y lo mismo. Sí. Que es aventurero, tiene que pensar un poquito más allá en eso y... Eso es el riesgo de viajar liviano, pero sí, son los pros y los contras. Nada, pues entonces espero que hayan disfrutado del viaje, denle like, comenten y compartan este video y a lo mejor la gente tiene alguna sugerencia respecto a estos videos, bueno, ahí dejen su comentario y también si es que, no sé, pues si es que de repente sugieren de que, oye, Javier, Tomás, los queremos ver en San Pedro de Atacama, en tal lugar, o a lo mejor tienen algún dato aventurero por en la costa de Osorno, porque yo sé que por ahí en la costa de Osorno hay como buenos lugares, yo no los conozco. He ido, ¿ya? No he metido comentarios. Ya, quedan ahí. Así que nada, pues, espero que hayan disfrutado. Salud, compadre. Salud. Y hasta la próxima. Quizás que esto eres medio.